¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en este espacio de reflexión sobre los temas y proyectos que se realizan en los posgrados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, particularmente en la maestría de Administración Estratégica. Hoy nos acompaña la licenciada Elizabeth Valenzuela Madrid. Ella es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Obviamente quería salirse un poquito del calor y viene aquí a nuestras costas de Baja California Sur. La tenemos ya en el cuarto semestre de la maestría en Administración Estratégica y tienen un tema muy importante que nos habla sobre la cultura y la democracia en los procesos políticos, ¿no? Elizabeth, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Aquí, agarrando el calorcito. ¿Qué nos cuentas de tu trabajo de investigación? ¿Cómo se titula? Bueno, pues si gusta, ¿usted cree que sea pertinente presentar o nos esperamos un ratito, hacemos un preámbulo, presentamos de una vez? En lo que nos comparte la pantalla, puedes ir haciendo una breve introducción. Adelante, sin problema. Ok, entonces, bueno, yo sí soy monotarea. Yo sí voy uno por uno. Nada más que déjenme aquí. A ver, no sé si ahí se alcanza a proyectar. Es correcto. Ah, ok, perdón. Entonces, ¿dónde estaba? Entonces, era aquí, ¿no? Pues, aquí. Ok, bueno, pues el tema que yo estoy desarrollando lleva por título Análisis de componentes principales de la cultura política y de la democracia en Baja California Sur. Más adelante nos vamos a ir adentrando en el tema y nos vamos a dar cuenta de que cultura política no simplemente se refiere a lo que son las elecciones y al método para elegir gobernantes. Es un englobe de muchos elementos, ¿no? Y de muchas dimensiones sobre todo. Entonces, este es el tema que estamos desarrollando. El director de este trabajo de investigación es el doctor Ricardo Bórquez. Y bueno, ya haciendo, después de la formal presentación que hace el doctor Torres, pues aquí están los generales de la investigación. Según el propósito que se desarrolla, es básica, es pura. También se le llama teórica o fundamental, ya que el objeto de estudio, que es la cultura política democrática en el estado de Baja California Sur, mantiene un nivel muy bajo de antecedentes de investigación, ¿no? Entonces, se trata de un fenómeno relativamente desconocido en la investigación, por lo que en cuanto al objeto, la investigación mantendrá una profundidad exploratoria, por lo que en cuanto, dado que consistirán los primeros acercamientos, ¿no? Del tema y del contexto y de la caracterización regional. También hay estudios que ya lo vamos a ver más adelante, que hay estudios a nivel nacional, y ese es precisamente el problema que queremos abordar, ¿no? Por ser un estudio netamente etnográfico, pues se interesa en analizar y describir y comprender el funcionamiento de la cultura y lo que en ella acontece específicamente de la cultura política y en el modelo democrático que estamos viviendo. El proyecto es de tipo inductivo, parte de los resultados de una muestra significativa. A su vez, la presente investigación pues es cuantitativa en función de la naturaleza de los datos. Nos vamos a basar en una encuesta que se levantó en el 2020. Vamos a ver la descripción un poquito más adelante. Es la ENCUSI, es la encuesta de cultura ciudadana. Y la herramienta que vamos a utilizar para poder lograr nuestros objetivos de investigación es la de SPSS. Bueno, estas son las dimensiones de la cultura política. Como podemos darnos cuenta, no simplemente es esa parte específica de ir a votar o de levantarte un domingo por allá en julio y levantarte a votar. No, la cultura política engloba mucho más: intereses y conocimientos sobre asuntos públicos, creencias, valores y actitudes, relaciones con los individuos, cómo me llevo con el vecino, cómo me asocio con otras personas, cómo pienso, siento y veo el poder público, cómo participo a través de los mecanismos existentes e inclusive aquellos que no son institucionales, ¿no? Como puede ser algo institucional, la huelga, como puede ser
otro tipo de mecanismos de participación, como la consulta ciudadana, bueno, pues en esta parte también nosotros se estudia o estudiamos esas formas de participación como los meetings o como cuestiones ya no tan institucionales, ¿no? Como puede ser una marcha, inclusive, o la no participación, que también se incluye, ¿no? Los delitos electorales también son parte de lo que es la cultura política y la representación. Esto cabe mencionar que todas estas dimensiones van enfocados en lo que el ciudadano cree, siente y hace en esas tres esferas del ser humano, ¿no? Eso es lo que engloba la cultura política y obviamente el sistema político que nosotros estamos ejerciendo, pues es la democracia. Entonces es un concepto atravesado por otro que es la democracia. Eso es la cultura política, en este caso específica democrática, ¿no? Los objetivos es analizar los elementos con mayor influencia en la política y en la democracia, en la cultura política y en la democracia en el estado de Baja California Sur. Los específicos, obviamente para poder llegar a este objetivo general tenemos que transitar a través de tres objetivos específicos, que el primero de ellos es conceptualizar la cultura, la democracia y la cultura política, ¿no? Con un análisis del estado del arte. El segundo objetivo es describir los elementos más representativos de las dimensiones anteriormente citadas, y tanto de la cultura política como la democracia, y al final estimar los componentes principales de la cultura política y de la democracia, pues en el estado de Baja California Sur. Esa es la circunscripción territorial de este trabajo de investigación. Pues para nosotros ir acotando poco a poco lo que son los objetivos particulares, pues aquí ya tenemos una conceptualización. Digo, tampoco no la traje toda por cuestiones de tiempo y espacio, sobre todo. Aquí nada más menciono los autores más representativos, que en cuanto a cultura, pues es Taylor, White, Larroyo, al final Quiñones, y viene haciéndose como una retrospectiva desde los inicios, los más representativos, hasta los más actualizados. Lo mismo sucede con democracia, empezando por la cuestión allá de Heródoto, Aristóteles, pasando por Tocqueville, terminando con Bovero, ¿no? Y al final, la cultura democrática, pues de Almond y Verba, de Engelhardt, y terminando con Schneider. Eso es lo que constituye la conceptualización, desde los más antiguitos hasta los más actualizados. Estos son los resultados preliminares que concuerdan precisamente con el segundo objetivo de ir visualizando, de ir viendo qué es lo que trae la encuesta de cultura ciudadana. Olvidé mencionarles un poquito acerca de lo que es la cultura, de lo que es la encuesta. La encuesta es una colaboración entre INEGI y el INE. Recogió las características y el nivel de cultura cívica de las y los mexicanos, creencias, valores y actitudes de los gobernados hacia el poder público en general y hacia la democracia y los valores democráticos en particular. Fue levantada el 17 de agosto al 18 de septiembre del 2020 y la encuesta se aplicó a personas mayores de 15 años cumplidos. Hubo críticas por lo de los 15 años cumplidos, pero después existen justificaciones y dicen es que en el 2024, los de 15 años ya van a estar votando, entonces suena lógico que también los hayan incluido en esta encuesta, ¿no? Hay unas preguntas que sí, que ellos no contestaron, pero en su mayoría sentimientos, creencias, valoraciones sí fueron contestadas por los menores de 15 años. Pero de todas maneras, aquí hago una distinción en nuestros conitos que están a la derecha. Tenemos personas de 15 a 17 años, de 18 a 29, de 30 a 41, de 42 a 53, etcétera. Ahí están los rangos de edades. En esos rangos de edades, pues tenemos los porcentajes de representación. La media es de 40 años y medio. Y pues ahí está, ¿no? Los de 18 a 29 tienen un porcentaje de 26% y de 30 a 41 del 25%. Este resulta bien interesante también porque el empleado o el obrero es la ocupación más preponderante
el 74% de los encuestados dicen que hay una, un empleado, perdón, que su ocupación es de empleado o de obrero. Por otra parte, el nivel de estudios, también nos damos cuenta de que prepondera lo que es la secundaria y la prepa, y en un mismo rango lo que es la licenciatura, un poquito más abajito. Entonces estamos hablando de, si lo queremos personificar, pues estamos hablando de una persona aproximadamente entre 30 y 40, o no más, 35, 40 años, que puede ser o no soltero, porque está así como que muy peleado entre los solteros y los casados en esta encuesta. Entre hombres y mujeres fue lo más equitativo también. Y pues con este nivel de estudios, ¿no? Para que nos vayamos, vayamos personalizando más bien y categorizando, más bien personalizando a los encuestados, ¿no? Bueno, esa es una de las dimensiones con la que cuenta la encuesta, la ENCUSI. Entre ellos hay otras subdimensiones, como es el sentido de arraigo, pertenencia e identidad, el conocimiento e interés en la política y problemas de la comunidad, las prácticas o hábitos cívicos y la valoración de la democracia, son parte de la dimensión del interés y conocimiento sobre asuntos públicos y democracia. Y les traigo así un pequeño regalito, son los datos preliminares ya. O sea, el sud californiano se siente muy orgulloso de su estado. Cabe mencionar que también en esta encuesta se preguntó qué tan orgulloso está de ser mexicano. Los sudcalifornianos, 9 de cada 10 dijeron, no la agregué aquí, pero sí está dentro de la encuesta, 9 de cada 10 dijeron que ellos se sentían muy orgullosos de ser mexicanos, y el 78 dijo que se sentía muy orgulloso de ser o de estar en el estado de Baja California Sur. El grado de interés en los asuntos, pues también es una sorpresa, porque normalmente creemos que hay una apatía, pero no, la sociedad sudcaliforniana, pues más del 70, casi pasado del 80%, está mucho o algo interesado en los asuntos del país, ¿no? En cuanto al grado de satisfacción con la democracia, pues sí nos queda de ver ahí las instituciones encargadas de promover estos valores. El 18% y los funcionarios, obviamente, ¿no? El 18% y el 38% dijeron estar muy satisfecho y algo satisfecho respectivamente con los resultados de la democracia. Triste realidad, pero pues ahí está. Digo, puede ser peor, ¿no? Entonces, en cuanto a las creencias, valores y actitudes, que es otra de las dimensiones, en esta dimensión también entra lo que es la confianza interpersonal e institucional, o sea, cómo nos llevamos, qué creemos entre nosotros y qué creemos de las instituciones. También entra lo que es la tolerancia, el respeto a las diferencias, percepciones y experiencias de discriminación, respeto a la legalidad y lo que es la corrupción, también entran dentro de esta dimensión. Les traigo estas gráficas. Hay una pregunta muy, muy, muy particular y que a mí en lo particular, bueno, a mí en lo personal me pareció una pregunta muy bien realizada, dado que si a una persona le preguntas, oye, ¿tienes problemas con la comunidad LGTB? ¿Tienes problemas con las personas que tienen el virus del VIH? ¿Tienes problemas con estar con un indígena? Obviamente son respuestas socialmente, como se me fue la palabra, pero son condicionadas, son socialmente condicionadas. Entonces, lo que hicieron los del INE y junto con el INEGI fue decir, a ver, vamos a preguntar, si pudiera rentar un cuarto en su casa, ¿se lo rentaría a una persona? Entonces, ya después dieron las posibles respuestas y vaya la sorpresa, ¿no? Porque aquí el sudcaliforniano, el 30%, del 32% dijo, sí se lo rento a una persona que fuma marihuana. El resto no se lo renta a una persona que fuma marihuana. Y más o menos estuvo el resultado con lo que es estar en la cárcel. No hay mucha confianza para las personas que estuvieron en la cárcel. No marca aquí el delito, porque también había otra respuesta que es depende. Digo, también está alto el rango de depende. Entonces, sí está como de verse, ¿no?
obviamente depende del delito, pues es que lo tienes o lo le puedes rentar un cuarto en tu casa o no. Pero está muy padre la pregunta, está bien desarrollada. En su opinión, en la parte de abajo voy a dejar la de arriba para lo último de esta dimensión. Dice, en su opinión, disminuir la corrupción de un país es posible, es muy posible. El sudcaliforniano sigue confiando, y qué bueno que así sea, que es muy posible que pueda disminuir la corrupción en el país, ¿no? Qué bueno, porque queda un halo de esperanza para poder promover y reforzar esos valores. ¿Qué tan de acuerdo está usted en que la familia y las mujeres decidan si ellas mismas puedan participar en la política o no? Interesante pregunta, y más reveladores los resultados cuando dice que muy en desacuerdo, solo el 39% está en muy desacuerdo de esta frase. Pero tenemos aquí que más del 60% está de acuerdo, algo de acuerdo, digo, en varias magnitudes, de que la mujer tiene que pedir permiso, o sea, tiene que escuchar la opinión de la familia antes de presentarse a participar en la vida pública y política de su entidad o del país. Vaya, eso es lo que piensan los sudcalifornianos a través de esta encuesta. Mucho que trabajar. Y en cuanto a la siguiente dimensión, que son las relaciones con individuos, asociaciones y poder público, pues en esta dimensión también se encuentra lo que es la solidaridad, el asociacionismo, las redes de intermediación, las formas de resolución de conflictos, la relación con la autoridad. Y aquí les traigo dos representaciones. ¿Alguna vez en su vida usted realizó alguna de las siguientes acciones para ayudar a alguien? Fue lo que se le preguntó al sudcaliforniano. Y pues, como era de esperarse, obviamente sienten esa empatía por donar alimentos y medicinas, un poco menos de empatía por donar sangre, y así consecutivamente, ¿no? A auxiliar a algún desconocido, pues sí, 4 de cada 10 la piensan, y enviar mensajes por redes sociales parece raro, pero sí, solo el 39% envía mensajes por redes sociales. Aquí no alcanzó a aparecer bien de qué se trataba esta respuesta, pero es enviar mensajes por redes sociales para apoyar o no, o para desacreditar o no una opinión que se vierta dentro de la red social, ¿no? En cuanto a la relación con la autoridad, esta pregunta es muy bonita en mi punto de vista, porque refleja exactamente lo que nosotros ya sabemos. ¿Quién considera usted que debe ser el principal responsable de que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas? 74% de los sudcalifornianos dijeron los dos, o sea, ni el gobierno ni los individuos en particular. Somos los dos, en conjunto, apoyarnos, integrarnos como sociedad y entre los diferentes esferas y entes, y vamos a hacer algo por esto, ¿no? Así, esto es lo que a mí me refleja esta respuesta. En cuanto a la participación, que es otra de las dimensiones, aquí tenemos dos subdimensiones, que es la participación comunitaria y la participación ciudadana. Una se refiere a qué tanto haces con tus vecinos, familiares, amigos, compañeros, y la otra es la ciudadana, o sea, es en cuanto a las instituciones, en cuanto al gobierno, ¿no? En relación a. Entonces, este me pareció muy significativo de la dimensión, esta pregunta: ¿cuáles son los motivos por los que usted no se ha integrado a las formas de participación? Pues como la Contraloría Social, el presupuesto participativo, la consulta ciudadana, procesos o ejercicios participativos o otros. ¿Por qué no participa? Bueno, pues el 36% dijo no quiero, no me interesa eso. El 6.8% dijo no son efectivos y no sirven para nada. Triste realidad. De la desconfianza con las instituciones tiene un alto rango, digo, 10% sí significa algo. La falta del tiempo es el 28%, que igual sí se puede congestionar por ahí a la institución encargada de formular este tipo de, o más bien de fomentar este tipo de valores, pues sí, sí estaría ahí. Muy interesante poder rescatar ese 28% que no lo hace, porque es peligroso hacerlo, dice otras personas, implican muchos trámites y la falta de información. Esta también es otra área de oportunidad para las instituciones. El 18.6% dijo no tengo la información para saber cómo
abordar este tipo de actividades de participación. Entonces estaría muy bien, ahí ya rescataríamos una buena parte de la población. En cuanto a la quinta dimensión, ya casi terminamos, son seis. En cuanto a la quinta dimensión, tenemos los que son los delitos electorales. Esos hablan por sí solos, no tienen subdimensiones. La pregunta que me pareció representativa de esta sección es, ¿usted conoce personalmente a alguien que haya recibido algún dinero para votar o algo así? Dinero, posesiones, lo que sea. Entonces, el 29% dijo sí, el 65% dijo no. Entonces, creo que poco a poco se va disminuyendo esta brecha, ¿no? El 6% dijo no sé, no sé, no quiero responder. Y es interesante que todavía aún, bueno, ahí sí, como lo quieran ver, si ya está medio lleno o ya está medio vacío, vamos avanzando en el 65%, o qué triste que todavía existe un 29%, ¿no? Y la última, que es la representación para usted como ciudadano, bueno, perdón, la representación se integra por representación social y por representación política, ¿no? Para usted como ciudadano, ¿qué es lo más importante? Le preguntaron, la mayoría de la gente dijo con menos pobreza. Un ciudadano, ¿qué es lo más importante? Pues un país con menos pobreza, perdón, olvidé poner eso ahí de un país con menos pobreza. Un país más justo es la segunda respuesta más popular, y un país más seguro era la tercera respuesta. Entonces todos van con lo mismo, ¿no? Oportunidades laborales, más Estado de Derecho, reforzar el Estado de Derecho, y que también exista más seguridad, que quiere decir, pues, menos delincuencia. Los índices delictivos o de delincuencia desean que disminuya, al menos eso es lo más importante, ¿no? Entonces aquí, ¿quién representa más o quién lo representa más a usted? Desgraciadamente hay un índice alto dentro de lo que cabe, que dice ninguno de estos a mí me representa, no se siente identificado con las políticas o las decisiones o la filosofía de las personas que están dentro o que están detentando el poder. Otros dicen, bueno, el 22% dice, yo me siento identificado con el presidente de la República. Hay una igualdad aquí entre diputados locales y legisladores federales, prácticamente tienen básicamente la misma puntuación, entonces no hay gran diferencia. También por ahí el presidente municipal tiene un poquito más de grado de aceptación, ¿no? Que se sienten representados los sudcalifornianos con estos actores. Y finalmente, a las personas del gobierno, esta también es una pregunta muy bonita, ¿a las personas del gobierno le interesa lo que piensa, lo que usted piensa? El sudcaliforniano dijo, pues estoy algo de acuerdo con esa frase. Al otro 25% dijo, estoy muy de acuerdo. A las personas que están en el gobierno no les interesan las opiniones de una persona como yo. Sin embargo, también hay aquí un 23% que dice, estoy algo en desacuerdo. O sea, creo que no me convence mucho esa frase, ¿no? Y hay uno muy salvable, que es el 12%, que dice, estoy muy en desacuerdo. O sea, ¿qué quiere decir? Que a las personas que están en el gobierno sí les interesa, que sí les interesa la opinión de los ciudadanos, eso es lo que dice el 12% de la población. Entonces, ahí creo que vemos números como muy neutralizados hasta cierto punto. No hay muchos picos, salvo honrosas excepciones, pero pues eso es hasta ahorita los resultados preliminares que tengo para presentar, doctor. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Me parece interesante la perspectiva de los datos sobre la representación, ¿no? Sí. Diríamos que principalmente los presidentes municipales o los congresos locales deberían de tener un mayor peso en cuanto a lo que representan para los ciudadanos, ¿no? Y sin embargo, veíamos que la mayor parte se siente identificado con el presidente, y en segundo lugar no está el gobierno estatal, sino más bien ninguno. O sea, aquellos que consideran que ninguna de estas figuras. Y por otro lado, es interesante ese malestar, que son dos terceras partes que señalan que sienten que no son representados por ninguno de estos actores de gobierno.
La cultura democrática, la construcción de esta cultura democrática obviamente nos remonta a una variable que muy interesante, que es el capital social, la construcción del capital social, que al final de cuentas, como tú dices, son quienes participan en diversos procesos democráticos que no se limitan únicamente a las elecciones populares, sino también a otros métodos de participación. Tú vives o provienes de un estado donde recientemente hubo una consulta ciudadana, ¿no? Que se echó atrás una inversión de una empresa cervecera y que fue producto de la participación, no sé si representativa, pero sí al final de cuentas vinculante para deshacer ese proyecto, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, quiero que me respondas, ¿no? Yo puedo decir, oye, es estudiante de Derecho, egresada de Derecho, licenciada de Derecho, y trae un tema de democracia. ¿Por qué la maestría en administración estratégica? Primero, traía el tema de tesis por cuestiones personales y por vivencias propias, ¿no? Por lo que yo he visto en la sociedad y por lo que a mí me gustaría contribuir. Entonces, primero que nada, estudiar un posgrado donde me exigieran un trabajo de investigación para mí era fundamental y poder contribuir de esa manera. Ahora sí que el granito de arena, ¿no? Entonces, ¿por qué administración? Primero que nada, eso es la justificación por lo que estudié el posgrado. Y en segundo lugar, lo que es la administración pública, definitivamente creo que necesitamos y urgen funcionarios con una capacidad tanto moral como técnica para poder ejercer algún puesto o alguna función pública y tener esa vocación de servicio, para hacerlo pues de la manera más honrosa y no hay otro lugar mejor. De hecho, por ahí en la encuesta también viene cómo está evaluada las universidades. Y concuerdo con la respuesta de la mayoría de los californianos, no hay mejor institución que las educativas para poder formar personas pues de calidad moral y de calidad profesional también. Sí, que tiene que ver también con la confianza, ¿no? Los niveles de confianza que los agentes económicos tienen. Las universidades, digo, la familia y las universidades encabezan estos sectores de mayor confianza para la ciudadanía. Y particularmente te quisiera preguntar, ese trabajo que tú estás realizando, ¿cómo contribuye a la resolución de los problemas nacionales? Primero, lo primero que en realidad yo no sabía de inicio cuando presenté mi protocolo de investigación, no sabía cuál era el estado del arte. Así que esto me vino a calzar como bien, como anillo al dedo, porque tuve que empezar a investigar hasta dónde se había llegado con esta temática. Entonces, me complace mucho a mí hacer esa aportación a la investigación con este tipo de datos y con este tipo de análisis que pueda ser utilizado con posterioridad e ir construyendo una mejor caracterización del ciudadano sudcaliforniano, porque las investigaciones que se han hecho normalmente se hacen a nivel nacional. Esta ocasión con la ENCUSI no fue la excepción, también se hizo a nivel nacional. Sin embargo, la salvedad de esta encuesta es que se regionalizó. Entonces, al regionalizarla ya se dio la oportunidad de desagregar los datos de Baja California Sur y conseguir así una caracterización del ciudadano. Y para allá va mi segunda aportación. ¿Para qué me sirve a mí caracterizar al ciudadano o al ciudadano sudcaliforniano? Pues me sirve precisamente para aportar esas políticas públicas, más bien para dejar un antecedente de datos o de información pertinente y ayudar o auxiliar a los hacedores de políticas públicas encargados de promover la cultura política y también de promover la democracia para que se ajusten así al modelo que les estoy mostrando, ¿no? O sea, que no se desgasten recursos tanto económicos como personales, de personas, perdón, queriendo activar algo que ya de por sí ya está activado y dejando de a un lado lo que siempre se ha dejado de lado, ¿no? Como los datos que les estaba mostrando, que hay mostrar precisamente estos puntos de oportunidad o estas
estos nichos de oportunidad donde pueden incursionar las instituciones encargadas y poder desarrollar una política pública más ajustada a la caracterización del sudcaliforniano, ya no a nivel nacional, porque definitivamente no somos iguales los sudcalifornianos con las personas del interior, del interior hablando de que no son de Baja California Sur, definitivamente no comparten muchas cualidades como las personas del centro o inclusive dentro de la misma región podemos encontrar diferencias entre los sudcalifornianos y los de Baja California. O sea, y encontramos diferencias y lo veo yo en la ahorita que de allá vengo, entonces me encuentro con una sociedad completamente diferente, con actitudes diferentes, con formas de actuar diferentes, con pensamientos diferentes, y que los integran entre ellos, ¿no? O tratan de hacerlo para funcionar. Entonces, esa sería otra de las aportaciones de este trabajo de investigación, el poder contribuir a los hacedores de políticas públicas a que ellos manejen o que diseñen con mayor prontitud, eficacia y eficiencia lo que son o gestionen los recursos para poder realizar políticas públicas en pro de la ciudadanía de Baja California Sur. Sin duda interesante, Elizabeth, y yo preguntaría, ¿no? ¿Qué viene después con ese trabajo? Una vez que tú lo concluyas, que lo presentes a los tomadores de decisiones, ¿qué sigue? ¿Qué esperas de ese trabajo? Que impacte directamente en los congresos locales, que permita o permee en esa clase política que a veces es muy, que tiene una coraza muy, muy, muy grande a veces, ¿no? De los asuntos que deben o no deben entrar dentro de la agenda legislativa, o qué viene, más participación de candidatos independientes, una reconstrucción de los organismos electorales, ¿qué es lo que viene después de esto, Lizar? Pues yo esperaría que, bueno, de acuerdo a los datos que ya hemos visto, yo veo cosas muy rescatables de la ciudadanía de Baja California Sur, sobre todo con esa pregunta estelar que es, ¿piensa usted que se puede disminuir la corrupción? Y la mayoría cree que es posible disminuirla. Entonces, es muy diferente a decir, no, totalmente están desilusionados, no creen en nada, a decir, ¿sabes qué? Podemos contribuir todavía, está rescatable, muy rescatable esa parte. El sentido de pertenencia del ciudadano del sudcaliforniano es alta también, se siente orgulloso de ser sudcaliforniano, se siente orgulloso de ser mexicano, se siente, y datos, este tipo de datos que nos hace ver cómo que quizá antes de ellos yo podía pensar y decir, no, aquí todo está desastroso, nadie participa, hay mucho abstencionismo, todos se critican en las redes, hay mucha desinformación. Entonces, cosas así catastróficas y feas que todos los días los estamos viendo, pues sin este tipo de herramientas o sin este tipo de datos podemos pensar que vamos hacia el abismo, hacia lo más bajo que puede caer una sociedad. Entonces, cuando ya vemos este tipo de datos, que espero que las autoridades, y esa es una de las cosas que a mí me gustaría que las autoridades pudieran tener ese interés en estos datos, entonces poder construirlo y poder rescatar esas partes, ¿no? Mi deseo es que las personas de los hacedores de políticas públicas puedan tener las herramientas adecuadas, ¿no? Perdón, un momento. Pues agradecemos, Elizabeth, tu intervención, esta participación en estos espacios de entrevistas con alumnos de los posgrados, particularmente de la maestría en administración estratégica. Sabemos que sus trabajos, a diferencia de los posgrados de investigación, son vinculantes con el sector productivo, son profesionalizantes, y pues bueno, se admite un perfil muy variado, como tú bien lo comentas, ¿no? Licenciados en Derecho, tenemos licenciados en Nutrición, tenemos comunicólogos, licenciados en Comercio Exterior, en Turismo Alternativo, en Ingenierías en Gestión Empresarial. Es un mundo variado, pero al final todos son profesionalizantes y tienen una repercusión ante los entes o los sujetos que son usuarios, definidos como usuarios, y que sin duda alguna esperemos que permeen pronto dentro de los estudios o análisis que ellos nos están realizando para que los incluyan dentro de sus diagnósticos. Pues
Más que nada agradecerte. Seguimos en estos espacios entrevistando a más compañeros y que tengas muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación.